Viendo, fijaos. En realidad es de noche, yo me cago vivo. Chicos, chicas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de sitios abandonados. Hoy estamos en un sitio que no os quiero decir por lo siguiente. Es, creo que, el sitio de los que estuvimos en mayor estado de deterioro. La estructura sufrió un gran incendio. Es una fábrica, es una nave muy pero que muy grande, que sufrió un incendio en el pasado y actualmente está en muy muy mal estado. Hoy, como siempre, venimos con nuestra cámara y nuestros dos compañeros, Jorge y Tusio, que nos acompañan normalmente. En este tipo de exploraciones. Así que nada, empezamos a investigar la fábrica abandonada. Como veis, aquí hay un cuadro pintado por Picasso. Uso correcto de los extintores, seguramente. Ponía, de incendios. ¡Oh, qué peste, tío! ¿Qué pasa aquí, chaval? Vamos a subir al piso de arriba. Es mal rollo. Esto ardió. ¿Sabes que dejé un currículum aquí hace mucho tiempo? ¿En serio? Sí. Esto es de coña, ¿no? No. ¿Dejaste un currículum? Sí. Mira, bolsos, chaval. Puede ser que haga algo indigente, me imagino. Tiene pinta. Hay como una habitación. A ver. Lo que estamos diciendo ahora os lo vais a ver. Es que aquí parece, por la organización que hay de las cosas, parece que hay alguien viviendo, fijaos. Posiblemente. En esto es como una cadena para cerrar la puerta, y así hacemos la mítica llamada. Si hay alguien, no, yo creo que este cara está muy mal. Yo creo que estamos mal, muy mal, porque además se miran las luces. Yo se mira el suelo, por si acaso. Mira, tío, que esto fue.
Ya te subo un baño. Perdonad si no estoy hablando mucho en este vídeo, pero es que os juro que cuando hay tensión, cuando no sabemos si hay alguien, porque nosotros, ya os digo, los que nos conozcáis de diferentes vídeos y tal, sabéis que no solemos falsear ningún tipo de cosa. Le damos como emoción a veces un poco, ¿no? Porque nosotros también intentamos transmitiros lo que sentimos en este momento, y es muy complicado que vosotros desde casa llegáis a percibir ese miedo que nosotros sentimos en el momento que estamos aquí, porque estamos pendientes. Así hay alguien, así nos encontramos algo, así tropezamos, así caemos, son mil cosas. Y yo sé que a veces algunos nos veis y decís, Bray, ¿pero por qué habláis bajo? ¿Por qué vais como asustados? Si es un sitio abandonado. Es distinto, el vivirlo aquí de alguna manera es una tensión de no saber lo que va a pasar en cada momento, en cada segundo que te vas moviendo o en la siguiente habitación que vas a entrar. Pues esto de aquí. Corazón latiente. Yo estoy cagadísimo, perdón. Tengo unas ganas de marchar de aquí. Qué mal rollo. Da palo estar aquí arriba, tío. Marchamos un poco. Parece que va a caer. Vamos a seguir subiendo al piso de arriba. ¿Cómo huele de mal, no? Ni mancha, aquí ya es otra cosa. Como apesta. Es malísimo. Taparos la esta. ¿Estáis? Sí, esto es muy, muy, muy céntrico, creo que empezó aquí. Esto es hardcore, mira para ahí. Ardió muy, muy, muy dentro. Mirad esto, qué locura, nos tapamos porque aquí el olor ya es muy fuerte, ha quemado. Fijaos cómo está todo chamuscado. Pero yo creo que un poco más arriba, esta estructura está muy... Alumbra aquí un momento, porfa. Ahí. Mirad para acá. Qué locura, ¿eh? Y aquí vamos a tirar para arriba ya porque huele muy fuerte. Espera. Huele fuertísimo. ¿Uno quiere subir uno más? Sí. Arriba vuelve peor aún, ¿eh? Ya. No sé yo, me siento. En vídeo seguramente no, pero cayó una tubería abajo, igual por el viento. Ahí
Creo que estamos entrando en el mundo al revés, tío. No sé dónde vamos, pero más arriba. No, es muy peligroso ya, Pues cada vez huele más fuerte, tío. Sí. No tengo nada. Mira, chamuscaos para todo. Uf, cómo. Aquí sí que. Uf. Claro, aquí quieres seguir subiendo. A ver si es la última. Es la última. Dime el guau. Ahora sí taparé. Vamos, tío. Tira, espera, grábalo, rápido. Graba y vámonos. Tira. No sabemos ya lo que hay ahí, ahí arriba, pero huele extremadamente fuerte. De hecho, no es para nada el olor a quemado normal que estábamos subiendo hasta ahora. Había como unos líquidos vertidos en el suelo y por la seguridad, por... no sabemos lo que puede ser, pero mejor precaución por eso, porque no tenemos ni idea y a lo mejor puede ser algo que es tóxico para respirar y mejor ir... o sea, ya es tóxico de por sí respirar esto todo chamuscado, pero mejor no arriesgar en este caso. Ya estábamos en la planta final, no había absolutamente nada, estaba todo chamuscado. Vale, si vemos que me empieza a caer la piel, es que no era agua. Me acaba de caer algo en la cabeza. Pero parecía una gota como de humedad y así. O sea que no creo que sea nada. Y fijaos, ahora estamos en la parte de abajo, en otro lado, que es como una especie de sala, y fijaos el suelo. Vale, voy a ir por las vigas, voy a echar un vistazo y ahora vengo a por la cámara y os digo, ¿vale? Si es seguro. Vamos allá en primera persona ahora. ¿Qué es eso? Hay bulla de pájaros, chaval. Son palomas, tú. Un zapato, como siempre. No podía faltar, no nos podíamos ir de aquí sin un zapato, sin ver un zapato. Nuestro cámara ahora mismo nos va a explicar para qué es esto de aquí. Pues, si no me equivoco, es para colocar las luras, es decir, vienen, las limpian, les ponen un proceso de desintoxicación y de blanqueando, y luego las ponen a congelar. ¿No? Y esto, en teoría, es una cámara de frío. No, en teoría. Mira, un taller. Buah, tío. Como si tuvieran que salir corriendo. Qué pasada, ¿eh? Como si tuvieran que salir corriendo. Tuvieron que salir corriendo, quedó así, punto. Ese es un... ¿cómo era? Child Flip. Oh, Child Flip Challenge. Child Flip Challenge. Sí, lo dejé yo ahí. Aquí el... porque aquí el techo está a 5 centímetros y conmigo agachado. Menos mal que no nos fuimos sin ver esto, tronco. Guau, mira, esto eran todas las oficinas. Eran todas las oficinas, como veis. Y casi nos vamos sin ver esta zona aquí, porque pensábamos que no se podía subir. Sí, cuidado con el suelo, no vaya a romper. Es lo que más me preocupa. Para que
curioso que ardiera todo y siga habiendo papeles y papeles y papeles. Es curiosísimo, tío. El logo, tío. Sí, pero no es esa la puerta. Ya, ya. Qué movido, tío. Cuidado con la carretera. Mira el techo. Mira el techo, chaval. Ten cuidado. Está muy a vista, tío. Vente por aquí. Ahí, para aquí. Rápido, sube. Muy rápido nos vienen. La oficina guapa, Mira, es esta. Mira el rollo de ventas. Si os fijáis, tiene aquí un mapa con chinchetas en diferentes zonas. Quizás en las zonas en las que estaban o en las zonas en las que repartían. La verdad es que no tenemos ni idea. Solo de madera y sigue en pie, yo no me lo puedo usar. Porque seguramente el incendio fue en la parte de allá. Buah, chaval. Mira esto, mirad esto. Esto era todo donde tenían archivados todas las facturas y tal, mira para ahí. Era todo de esto. ¿Sí? Y chicos, chicas, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Reventadlo con un like si queréis más vídeos así. Como os decía, tenéis en la descripción de este vídeo la marca de mi página de ropa. Me encantaría veros con ella puesta. Y me encantaría ojalá veros con la ropa, incluso encontraros por ahí. Sería un placer y que me mandéis fotos. Así que ya sabéis, si os gustó, like y favoritos, que ayuda mucho, ¿no? Muchísimo. Y nos vemos en próximos vídeos del canal. ¡Chao!